Bienvenidos a los Fokker Radio Show, histórica esta entrevista con nosotros, Ñejo el Broco. Tenemos Brasa aquí, señores. Lelo Brasa desde Colombia. ¿Quién va? No, pues un saco gente. Aquí un saco gente que atrás también. Bienvenido, ¿cómo están ustedes? Gracias a Dios. Un charlatán este. No, que hay que venir preparado. Pues si se cogen fuera de Mindset, muchachos. República Dominicana, bienvenidos. Broco ha venido muchísimas veces aquí. Le logra también. Tú eres dominicano. ¿Cómo se del junte? ¿Cómo este tigueraje se une? ¿Cómo yo te conocí a ti? No, que te remete, yo te escribí, ¿verdad? Ajá. Por los freestyle. Ajá. La vaina de que es hijo uno, hijo dos, vaina tres. Los freestyle, siento que yo hago para Instagram. Los cortos que yo hago. Ah, los cortos de freestyle. Yo soy un fanático del liriqueo. Y siempre a esta, a Wilmer, a todo. Aunque este Wilmer tiene rosa. Sí. ¿Quién ganó de Wilmer? Es que eso es un tema que yo tampoco. La gente sí. Óyeme, ayer vi cumpleaños de muerto. Y la gente siempre está, ¿quién es el más duro? Big es duro porque se murió. ¿Entiendes? Aquí le dan peso al que... ¿Al que se murió? Peso. ¿Cuál artista tiene que morirse para que... Para que yo. Para que me pongan número uno. No, es que, óyeme, aquí para los gustos los colores y todo el mundo le da peso al que se murió. Uh-huh. O al que... Pero tú seguiste la guerra de Wilmer y Brasa. Claro. ¿Quién ganó? No sé. Los dos están duros. Se escribieron, ¿y entonces la vaina? Nada, después en el estudio de Mozart, porque nos conocimos físicamente allá. Ok. Y pues compartimos ahí, nos intercambiamos números y empezamos a elaborar un tema. Y se lo mandé, le gustó. Después yo bajé para allá, para Miami, monté con él, tan nítido. ¿Y entonces cómo llega a esta fórmula Lalo? La policía, bueno, el flow. El tema estaba durísimo, en verdad. Y cuando estaba, yo estaba pensando, yo dije, conchale, esto es como que le falta un color, sería bueno agregar una tercera persona. Y yo iba a Colombia. Y me metieron como ocho. Ocho colores. Y cuando bajo a Colombia, pues conozco el productor, un saludo a Bash Rooms también. Ajá. Y que es uno de los productores que trabaja con Lalo. Y pues entonces ya nos puso en contacto, a Lalo le encantó el tema y de una también se montó y... Sí, total. De verdad que yo soy como medio allanar con los temas también, me gusta ver que el que está duro, no sé, y pues yo dije como que este año yo que no me quería montar en nada, ya sabes, como que quería hacer cosas, pero apenas escuché el tema dije, está muy cabrón. ¿Que tú no te querías montar en nada de este año? Sí, porque... ¿Sabes? Como que quería como impulsar mucho más lo mío. A veces uno hace muchas colaboraciones y se descuida uno mismo también, ¿sabes? Ok, pero ¿y tú no entiendes algo que estamos en el mundo de las colaboraciones ahora mismo? Hermano, yo soy el que más colabora. Sí, ¿sabes? Yo sé. Y lo vamos a hacer, ¿sabes? ¿Cuántos artistas se han pegado como con canciones así solo y que me pegué solo? En esta época. En esta época, sí. Es difícil. Época es difícil, pero yo me pegué solo. Sí, literal. La base pegó solo. Sí, yo sé. Y luego hicimos el remix con Balvin y fue cool, de verdad. Pero entonces yo como que pensaba hacer algo diferente, ¿sabes? Como que intentar hacerlo también está arriesgado, pero... Claro, pero tú diste un dato muy interesante y Fokker lo asumió rápidamente, hábilmente. Es el hecho de que estamos en la época de las colaboraciones y tú dices, cuando muchas veces depende de la colaboración, te descuidas de ti mismo en función, claro, de artista como solista. Sí, totalmente. Uno tampoco puede estar colaborando mucho. Claro, dile que las colaboraciones son muy difíciles. ¿Cómo así? Explícate. Porque tú sabes que esto es por peso, ¿entiendes? En el momento te lo maman porque está en una posición. Si sí, subes un poquito más arriba, te miran por encima del hombro. Sí. No, pero aquí se colabora así. Por respeto ahora en la industria, ¿o no? Hay gente que te respeta por tu peso. Por tu peso, pero hay gente que te mira por lo que tú eres es en verdad, el momento. Los números. Es verdad, ahorita están mirando la gente mucho más los números, los canales y todo eso, cómo está de fuerte. En el caso tuyo. Pero en el caso mío, yo lo hice porque a ambos le tengo mucho respeto por lo que hacen, de verdad. O sea, está muy cabrón, de ambos soy fan. Entonces, cuando yo estaba, hace nada. Yo escuchaba mucho a Ñejo, lo vi en concierto un montón de veces. Mi mujer también es súper fan. Entonces, cuando escuchamos la canción y de verdad escuchamos a Ñejo, dijimos como que fuck. Sí, porque aparte del peso entra mucho la parte económica y disquera, que quiere impulsar un artista, que quiere motivarlo. Sí, y ya cuando te hace una oferta de 50 mil, 100 mil, 200 mil dólares, ya es como negocio. Sí, son buenos, pero los chavos tú no te los puedes comer a la última hora. Total. Te hace más daño que bien.
hacen más daño. El tema, a largo plazo hacen más daño. El tema, ¿en qué línea viene? ¿El dembow, reggaetón, dancehall? ¿Qué es lo que es? Un reggaetón. Perreo, bueno. ¿Por qué se le ha hecho? No se había muerto, ¿Por qué al dominicano se le hace tan difícil pegar un reggaetón, Brás? Uy, no sabría decirte, tal vez el lenguaje, la manera. Los artistas dominicanos, muchos de ellos usan mucho lenguaje coloquial. Uh-huh. ¿Pero te usó el lenguaje coloquial? ¿El qué? ¿Te usó el lenguaje coloquial en el Abayal? Sí. ¿De Puerto Rico? ¿Y rompió? Sí. Que cuando Mozart dijo eso, y Mozart es mi pana, Mozart dijo que una vez, saluda a Mozart, no voy a malinterpretar, pero Mozart una vez dio una entrevista contigo, yo creo que fue. Ajá. Alguien le preguntó, o no sé dónde fue que él dice, no, pero es que los dominicanos usan mucho la jerga de aquí. Pero eso es lo que está cabrón, sí. Se puede hablar malo. Sí. Eso es lo que está duro, eso es lo que a mí me gusta. De yo aquí. Digo, yo analizándolo un poquito, yo digo, ¿qué artista de República Dominicana se dedica a hacer reggaetón? Bueno, el nene, Don Miguelo. Se dedican a hacer eso, o sea, eso es lo que hacen. Bueno, son los tigres que han pegado reggaetón aquí. Después de ahí para allá es un problema. Como que tú dices, como que tú analizas, como que un ejemplo, que puertorriqueño pega dembow, pero eso no es lo que ellos hacen. Yo digo, nosotros no nos dedicamos a hacer reggaetón. Es un buen. Sí, pero hay un punto en República Dominicana con el reggaetón. El reggaetón, si no se le da radio aquí duro, es difícil. Al contrario del dembow, que es un género muy orgánico. Pero es de nosotros. Olvídate que de nosotros, estamos hablando del formato promocional. Para un reggaetón pegarse aquí hay que darle radio en la madre. ¿Cuántas emisoras hay aquí, señores? 800. Saco de emisoras, es difícil. Porque, bro, el dembow está muy fuerte. Entonces, es como que es difícil también meter un reggaetón así cuando hay mucha demanda de dembow, ¿sabes? Entonces, ¿Por qué en un dembow no apuesta tú el dembow, Brasa? Sí. Unido talentazo así duro en un dembow. Sí, lo que pasa fue que cuando pensé en un reggaetón, ¿entiendes? No era como que no apuesto al dembow, o sea, yo hago todo tipo de música, pero pues la idea principal era un reggaetón, así como puedo hacer una colaboración en dembow, o sea, lo de menos. Sí, porque ya yo estoy haciendo dembow también. ¿Estás haciendo dembow? ¿Con sí, quién? Cabrón, ya tengo uno con Kiko. Ya se viene. ¿Cómo se llama? ¿Los colores? No. Yo quiero ver ese video. No, no, si yo se atreve a poner un fondo, un arco iris a ver que, cómo ellos van a ver listo, la cámara. Ya el video está listo ya también. Del flow, ¿cómo es la vaina? ¿Cómo te llega ese flow así tan vaina? Bro, yo soy la policía del flow, yo soy el que. ¿Tú eres la policía? Si yo me invento los códigos, mismo los rompo, bro. Ajá. Tú vas una ropa, la dobla, la No, yo no veo casi nada. A mí me gusta mucho más como que escoger lo que me suena, ¿sabes? Como que no tengo reglas en cuanto a la moda y eso. Entonces, la lebra puede ser mil flow en uno. Ok. En el caso tuyo, hablando de flow, porque vamos a hablar de todo en esta entrevista, ¿cuántos pares de Jordan es que tú tienes, gordo? ¿Cuánto? Como 800. ¡El diante! ¡800 pares! A lo mejor más. Yo guardo la para yo los guardo. Y tengo un par de panas que me regalan tenis. ¿Dónde están esos tenis? ¿Dónde están esos tenis, gordo? A mí me mudé por una casa y logré hacer un closet bufío y los tengo. ¿Los tienes ahí? Tengo que donar. Porque ahora mismo ayer vine, los tenis son una cosa que tiene los viejos, o sea, como casi no los usa, te dan tienes los nuevos y los viejos. Entonces, cuando te vas a vestir, dices, diablo, estos están nuevos todavía, y termina poniéndote los viejos y no le das uso a los nuevos. Uh-huh. Entonces, los nuevos se ponen viejos, ¿entiendes? Hay que usarlo un día o dos y regalarlo, porque gracias a Dios no está bendecido, ¿entiendes? Sí. Y los proyectos musicales, aparte de esta canción, ¿qué viene? Ayer estaba grabando, ¿se puede decir? Claro. Toquicha, tengo un tema con Sequi. Quería meter a Bulín. Estaba hablando con él. Ahorita estaba hablando con Yomel. Y no. Y emocionado que estoy aquí cuando los vi. Los veo como si, yo soy bien fanático de ustedes. Cuando vi a este me emocioné. Cuando vi a este, no me había dado cuenta de ella. El Pachá. El Pachá. Los este. Una cosa. ¿Cómo ves el desarrollo del género dominicano? Tú que eres fanático. Que vives. Lo que pasa es que lo que estaba hablando ayer, papi, que este es malo. Demasiado. Papi, yo por lo menos yo siempre he visto la música. El otro día Tego, ayer subió algo de Tego y decía que Tego dijo como que dividir la música en género es como dividir los seres humanos, ¿entiendes? Y eso viene siendo racismo porque yo siempre, a mí me gusta todo tipo de música, ¿entiendes? Y lo que te está diciendo yo, el papi, hay veces que me dicen, no, pero que usted no colabora. Que yo siempre he visto, papi, los panas míos cercanos. ¿Quién ha dicho que no colabora? ¿Quién? No, pero que siempre mencionan eso. ¿Cómo que no se está colaborando?
Yo no sé, pero desde siempre. Uh-huh. A ver, y el género, siempre que me preguntan, yo, papá, pero es que el género en Puerto Rico, la mitad son Domi, sí. O sea, y siempre, Nelly, y para mí cercano Nelly, Luigi, es mi pana, y Luigi la mamá es dominicana. Looney Tunes, Mambo Kings. Ozuna de aquí. Mambo. Por eso te digo, Arcángel, sí. Nicky Jam, Eddie D. Sí. ¿Me entiendes? Que cuando mencionan eso, yo... Como cuando iba a Panamá, me preguntan, ah, pero que ustedes el reggaetón empezó aquí, pero a mí no me pregunten eso. Tú pregúntale a los que te hayan dicho que, o los que tú hayas tenido roces, o hayan dicho en alguna entrevista que el reggaetón de Puerto Rico, pues vete a hablar con ellos. Pero yo soy, o sea, yo amo la música. ¿Y lo de la controversia de que el reggaetón murió, de tu pana Chombo? Chombo es pana mío. Cuando él lo dijo, entendí parte de lo que dijo, pero cuando empezó a ir todos los demás... También lo entendí. Sí, porque es verdad, pero es que el reggaetón no ha muerto. Lo que él está diciendo es que, o sea, que tal vez... De que de una mata. ¿Y qué mata esa? No, que vino gente que no estaba en el género a tratar de meterse. Para, yo dije en un... Entonces los premios se los terminan dando a ellos. Ajá. Porque los premios se los van a dar a Shakira, se los están dando a toda esa gente. Ajá. Que no tengo nada en contra de eso. Yo entiendo que el reggaetón fue generoso. Muchos géneros musicales con la ola del internet, la generación X, Z, Y, Y, qué sé yo, ya dejaron de escuchar ciertos artistas y ciertos géneros. Vemos cómo Shakira vende su catálogo por 100 millones de dólares para salir de eso y ella aseguró su cuarto. Y hay artistas que saben ya que ha agotado su vida musical a nivel de estelaridad. Sí, pero es que eso le pasa a todo el mundo. Sí, eso estamos claros. No se puede apegar. Entonces, el reggaetón, como creció con las redes sociales, con todo este mainstream digital, fue generoso y le brindó la plataforma a todos esos artistas pop o de otro género, balada, como tú quieras llamarlo, vallenato, lo que sea, y le brindó el break. Y eso hizo que se convirtiera en un reggaetón diferente. No que murió para mí. Exacto, no se murió. Porque tampoco va a subsistir un género 20 años con el mismo flow. No. Vemos ahora un ejemplo como los jóvenes, chamaquitos, y como aquí en el Caribe se está consumiendo lo del corrido tumbado. Y me llamó obvio ahorita. Porque vino algo diferente. Si se quedaba en su esencia natural, se quedaba en México. Se porque es algo muy cultural mexicano. Pero tú hablaste por 100 años. Sí. Cuando Shakira entra al mercado junto a Alejandro Sanz, le dan otra dimensión al género, lo están importantizando. Fue como cuando el merengue, que Puerto Rico lo asumió de la mano de una Olga Tañón, de un grupo Manía, le vino a sumar al género. Y nosotros, en un momento dado, ¡oh, que los boricuas están quitando el merengue! ¡Mentira! Lo llevaron el Elvis Crespo al mundo completo. Si nos habíamos quedado en Fernando Villalona tocando a los dominicanos en Miami, en Puerto Rico y Nueva York, nos habíamos quedado en local. Entonces, al final, figuras de esa índole que vienen y toman el género, le suman y lo colocan en otra dimensión, Chombo. Pero es que si tú eres fanático de la música. Chombo no, Ñejo. Ñejo, lo mismo, todo Chombo, Ñejo. No, todo, me voy a complicar ahora por una palabrita con tantos problemas que hay aquí. Está hablando Chombo, ¿para qué? Mira, sí, óyeme. Chombo. Es lo no mismo. Sé, total Chombo, chamba, chimbi, es lo mismo. Ya, cálmate. ¿Eh? La música es música, yo amo la música, en verdad. El que le ponga divisiones. Uh-huh. No entiendo. Eso es Dios. Eso es Dios poniéndote a prueba. Yo tengo una silla en el edificio 9 y una. Yo no aguanto la rodilla ya. Continúa la exposición. Excusa, no sabes que el Pachá no, es especial. No, que yo por lo menos yo veo la música. O sea, yo soy fanático de la música. Y acuérdate que llegó el internet. Uh-huh. Ahora está uniéndose todo el mundo. ¿Entiendes? Uh-huh. Y es más fácil tú, papi, meter aquí. Ayer mismo te estaba hablando con... ¿Dónde era que estaba Chael? Uh-huh. ¿Dónde Chael anoche? Papi, meter a la tabla. Tú sabes que estamos hablando de los corridos. Sí. Papi, meter una guitarra al dembow dominicano para que se... A ver cómo suena. Como dice Tito Bombino, meter la guitarrita, Tito. Eso te digo. Lo que pasa es que la música urbana es... La vaina, la bachata. Sí. Yo soy... me va a caer chinche, pero yo soy yo prefiero que le digan música urbana que reggaetón. Porque yo por lo menos empecé rapeando. ¿Entiendes? ¿Y terminaste? Dejo. Mira, el movimiento urbano dominicano es muy real. Lo que se ha visto entre nosotros es que si hay una quiquiña entre dos artistas, lo hacen público de una vez, todo el mundo sabe que hay un chisme, que hay un lío. Pero en Puerto Rico
no se ve esto mismo. A ti te hace te mucho preguntas y tú te manejas y no lo dices. Hay hipocresía en el movimiento de Puerto Rico. De más. Por eso tú me ves solo siempre, con mi sobrino y con mi doña. Uh-huh. Y con Pitoco. ¿Con Pitoco? No, Pitoco. ¿Y allí en Colombia colaboran los artistas colombianos pues, entre sí, ellos? Sí, un montón, ¿sabes? Uh-huh. Pero es difícil, ¿sabes? Como que allá solo hay un par de caras. Hola, que son hola, di la verdad. Pues J Balvin. De vez en cuando. Pero como el ejemplo mío, o sea, yo salí de la nada el primer tema y con ese. ¿De dónde tema, tú eres? ¿Qué ciudad? Colaboramos en Santa Marta. ¿Santa Marta? Sí, ¿dónde queda Santa Marta? De la costa de Colombia, al lado de Barranquilla y Cartagena. Ah, pues tú eres caribeño. Sí, soy del Caribe. Colombia. Del Caribe de allá de Colombia. Sí, totalmente. La esencia de la música de allá, de esa parte de Colombia. Pues sí. Es cool lo que hacen en Medellín también, pero la gente nos ha mirado un poco por lo que estamos haciendo en la costa, pero en realidad a nosotros eso nos fluye un montón, ¿sabes qué? Uh-huh. Eso es lo que pasa conmigo, entro al estudio y fluye rápido. Ok. Entonces, hay un movimiento bien formado allá, dame nombre de artistas así, que aunque no han explotado internacionalmente, ¿tú entiendes que tienen potencial? Pues, ahí hay un artista muy duro en la costa que se llama El Omi. ¿El Omi? El Omi, durísimo. Ya había hecho algo con Julio Voltio. Uh-huh. Pues, pero ah, pues tú sabes viejo, que hace mucho. Sí, Gigi Drama también, André, que es de San Andrés, que es la isla que tenemos en Colombia. Por ahí también hay un chico de Eco, de Barranquilla, Tallera, que es el que... Y Silvio El Vega, total. Lo que pasa es que allá no hay mucho apoyo, ¿sabes? Con todo y con la cosa. Allá con ser un país tan grande y un país que en un momento fue la cuna del reggaetón, ¿eh? Sí, totalmente. Dígase Medellín, ¿eh? ¿Cómo tú te defines musicalmente? ¿Qué es lo que tú haces entonces? Sí, un rapero alternativo, bro. Altura alternativo. Pero entonces ahorita, después de ir tanto al estudio, yo creo que entono cualquier canción. Entonces ahorita estoy haciendo canciones con todo el mundo también. O sea, bueno, ya tengo un montón de temas. Antes, la gente que no me conoce, tuve nominado a los Grammy con Juanes. Tengo un temita con Juanes, con Sebastián Yatra, con Tini, Argentina. Uh-huh. También hice mi Bizarrap Session. Pues he hecho un... Ha bregado. Sí, Pacho, ha bregado. Bueno. Braza, ¿la canción de qué trata? La canción... ¿De qué trata? No. Ahora no sabe. No, pues, es como... Es un perreo. Ajá. Es un perreo. Pero no desamor. No es desamor. No desamor. No, se llaman Cuatro. En Cuatro. Sí. Un poco grosero, pero es cool porque se va para la discoteca de una vez. Como el video está súper duro, lo dirigió Jorge Cabrera también. Uh-huh. Okay. Voy a revelar. Mira, déjame saludar a Cherikón. Mira, voy a cometer una indiscreción. Braza, voy a cometer una indiscreción, discúlpame. Tuve conversaciones con Braza en mi casa y en privado me mostró muchísimos proyectos internacionales, uh-huh, así como esto, uh-huh, que tú vienes trabajando. Cuéntanos qué viene, qué más viene tuyo a nivel de composición. Bueno, también tengo un tema con Fuego, un trap que es súper duro a nivel de composición. ¿Cuándo pues, sale lo de Fuego? Bueno, pues ahora vamos a terminar este con Ñejo y con Lalo, y entonces nos enfocamos en el próximo uno a la vez. Composiciones hay varios, acabamos de trabajar algo para Becky, para Nati, varias cositas. O chévere. Sea que esa área tuya de composición, tú no la vas siempre, a descuidar. Siempre, eso es mi... Espérate, mira quién está aquí. Los guaniquiqui. ¡El Cherry! ¡Anda para el carajo! El Cherry. Hágase un tema, Cherry, tú me estás pichando desde... Al único que le tiré primero fue el Cherry. Ay, me encontré sin bala. ¿Cómo es? Con lo mejor de esta gente me dice, tírate del puente, ahora mismo yo me voy a tirar. Que dice que nosotros somos hermanos y que... Y me han dicho, me dice, el Cherry allá, que coño. De los pocos, usted me tira el teleférico, yo, tú sabes. Pasa. Dale, papi. Cherry. Cherry. Cherry en vivo. Ya llegó la factura del Lambo, ya llegó. ¿Dónde te la mando? Ya tú sabes, te voy a bloquear. Grabe esa parte. ¿Dónde te la mando la factura del Lambo? Se frizó. Espérate. Dominicano, locura. ¿Qué se escucha allá en Colombia? Por el área de la costa. Dominicano. De aquí. Pues obviamente el Alfa. Uh-huh. Obviamente el Alfa está mandando full allá. Kiko.
por su imagen, se ve mucho allá el Cherry también, mucho más por el lado de que da mucha risa, todo eso, ¿sabes? Uh-huh. Mismo Yomel y su novia también. Hablando de imagen, ¿tú tienes alguna influencia cultural? O sea, dígase que tú en tu crecimiento... Bon Jovi. Exactamente, tú eras de alguna religión rara o algo. Porque te veo con muchos collares, con tatuajes, con muchos tatuajes. No es que es malo tatuaje, pero que se ven que definen algo. ¿Qué quiere decir? ¿A qué tú representas? Pero es como exteriorizar mis pensamientos, ¿sabes? Es lo que tengo dentro, es como hacer lo que se me da la gana, literal. Ajá. Si un día amaneciste maricón, ¿qué haces? Exacto. Pues cabrón, ¿cómo te digo? un vaina aquí. ¿Cómo te digo? Como que a mí no me importa lo que digan, yo siempre vivo feliz así, ¿sabes? Pero nunca han amanecido maricón. Sí, no, todo el mundo dice, ah, este cabrón, ¿qué es, maricón? No, porque... Pégate aquí, bro. No, si un día amanece medio leviando. No, porque le pregunto. No, pero hay días que tú amaneces maricón. Sí, ¿verdad? No, hay veces que no amanece, pero... ¿Verdad? Amanecer y darle seguimiento a la cosa. Hay días que uno amanece. Hay veces tú amaneces con ganas de comerte un hot dog y no te lo comen todo el día. ¿Y tú gordo, Marcy? Esos labios carnosos, tú, broco. Estás encendido. No, porque el tipo se ve bien. Hay días que uno amanece medio bueno. El tipo se ve bien, hermano. Y si te ve bien. Además, trajo muchos dólares. Tiene el aire neoyorquino, la vaina boring. Hermano, tú hablaste de peso pesado. En Puerto Rico hay unos pesos pesados. Don Omar, Teo Calderón, Daddy Yankee. Después sigue un Lunay. Vicosí tengo otra cosa. Es que Vicosí, que ahora viene en Netflix ahora, Vicosí. Hay gente que ve eso, yo no veo tú eso. Tú no ves. Pero hay categorías, como que lo clasifican en términos más adecuados. Sí, lo que pasa es que cuando hay mucho revolú meterse para ese ring. Okay. ¿Me entiendes? Y yo prefiero quedarme afuerita. Sí. ¿Me entiendes? Es como Michael Jordan dice. Yo no le dije que el más real habla. Más duro. Por eso te estoy diciendo que yo prefiero. ¡Juégatela! ¡Tú dices que no era duro! ¡Juégatela! ¡Tú dices que no era el matatán de los boricos! ¡Venga ahora! ¡Tú no ibas a llegar! ¡Dale! Pero te estoy explicando. ¡No te lo estoy explicando nada! ¡Estás como asustado! No te asustado, yo me quedo afuera porque no quiero meterme en esa. Esa jaula de serpiente, muchachos. ¿No? El tema. ¿Cuándo sale el tema? Todavía no hemos cuadrado fecha, pero yo te diría que vamos a ver si lo hacemos. De inversión, ¿cuándo estamos hablando que tú estás invirtiendo para pa poder unir toda esta figura? Numerito. Tendría que preguntarle. Tuve el esfuerzo para allá, ¿eh? Tendría que preguntarle a Androcles cuánto más o menos se ha gastado. No sé. Una moña. Hablando de inversión, está haciendo su casa, el hombre. ¿Es de la casa este? ¿Por qué, doctor? ¿Y tú eres Androcles? ¿Tú sabes que está supervisando? Mi hermano. ¿Tú sabes que está supervisando? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Con la casa, ahí estamos bien. No, o sea, que estamos trabajando la. ¿Sabes que no es de la casa que te está preguntando? Pregunta de tu ñejo, que él te va a decir. La novia, pregunta. Ah, no. No, yo. Y la jeva que ya pasó con la jeva. Él le hizo una canción a la jeva. Sí, él le hizo, apechado. ¿De dónde salió el tema? Yo creo que pues cuando terminamos la relación. ¿Cómo se terminó esa relación? ¿Hablaron? ¿Se sentaron a hablar ustedes? No, espera, espera. Va a dañar la vaina, tú, espérate. ¿Se sentan y hablan? Escucha, tú me estás haciendo varias. ¿Cómo salió el tema? Fue la primera pregunta. Sí, dale. Entonces, mira, arrogante. No, arrogante no. Lo que pasa es que tú quieres llevarme a tus aguas. No lo dejan hablar. No respetan a uno. No, que estoy yendo. Si te hubiese contestado la pregunta que tú quieres, no hubiese sido arrogante. Está bien. Mira. Pues nada, pues con... Tú tenías que tirarle así a Wilmer Robles, ¿verdad? Cuando se acaba la relación, pues había mucha presión, pues también del público, y yo no había hablado. Uh-huh. Y entonces fue una manera de ya cerrar. Desahogarte. No, sí, de cerrar. Y buscaste. También, y de cerrar también ya como el capítulo, como que me entiendes. ¿Lloraste por eso? Por la canción, no. No, por la ruptura de esa relación. Sí, sí, yo me sentí mal. Claro. Ey, todo el mundo ha llorado por un amor. ¿Tú has llorado por un amor, Ñe? Claro. Bastante. ¿Eh? Sí. Bastante. No, pero cuando chamaquito ya no. Ya. Pero se sentaron ahora ustedes, dijeron, mira. Es mejor así. Mejor así. ¿O fue por WhatsApp? No, fue por WhatsApp. Porque han votado gente por WhatsApp para echar. Claro, no, porque ya esto es una. Mira, yo he estado pensando. Yo no, ya ni.
es más, te lo voy a decir desde aquí. Ya tú y yo no podemos seguir juntos. Yo siento que tú la dejaste queriendo y eso es peligroso. Cuando uno deja una relación queriendo a otra persona, todavía eso está en tu corazón. Tienes que liberarte. A veces te noto en tus ojos que estás esclavizado en el ayer. Y la vida continúa. Vive el presente, que de él depende tu futuro. Tú puedes salir de ese hoyo. Libérate. En el nombre de Jesús. Tócalo, Padre. Fuera, demonios. Satanás, Jeffrey. Fuera en el nombre de Jesús. Sí, porque los demonios atacan. ¿Tú no has hablado con Satanás alguna vez? No. Pero está dolido, está golpeado. No, porque acá en el estudio vino un tipo que habló con Satanás, Jeffrey. Hermano, ¿usted se siente que aún quedan recuerdos? Porque eso es convivencia. No, pero obvio, eso claro, pasa. Y fue muy reciente que se acabó la relación. Y le tengo, le tengo muchísimo. Yo no bebo. ¿Y cómo sabe eso, por favor, güey? ¿Cómo sabe? Pero fuma juca. No, él está diciendo que ya no dice. Tú no has llamado borracho allá. Yo no tomo. Oye, que él no bebe. Lalo. Ah, pues haciéndose el borracho. ¿Tú cuánto tiempo tienes casado? Bueno, ya tenemos 8 años. ¿8 años? Ah, no, ustedes son familia, yo te soy hermano. ¿Cómo es la vida del casado como el artistaje? ¿Cómo es la vida del casado como el artistaje? La viajadera, hay que viajar. Sí, al principio fue un montón difícil, ¿sabes? Tenemos 2 hijas, entonces fue como que ella no sabía que esto iba a ser tan difícil, ¿sabes? Pero ya. Pero se ha adaptado. De tanto conocernos, creo que aprendimos a ver como que cada uno qué es lo que tiene. Y ahora la llevo para todos lados, ¿sabes? Sí, no es tan difícil porque al empresario hay que pedirle varios pasajes para que vayamos juntos, el hotel, la habitación. No es tan difícil con ella, ¿no? Porque al principio yo me pegué sin inversión, sin nada. Fue algo full orgánico, ¿sabes? Entonces era como que, como broken famous, literal. Una vaina. Cuando tú viajas solo, tú haces como un amigo mío que está aquí en este cuarto, que tiene que mandar fotos. Para que sepa que... Pues hay que reportarse, bro. Hay que reportarse. ¿Es necesario o no? ¿Qué dicen las mujeres? No. Porque si no... Es verdad, Jessica. Hay que reportarse con todo y video 360. Eso es una locura. Tampoco hay que darle, bro. ¿No hay cabida para el amor ya en tu corazón? Oh, claro, siempre. O sea, pero inmediata. Es que yo no ando buscando de que las cosas se llega. No es de que estoy buscando un. Mira, a ti te llega la muñeca. A mí no se me para, muchachos. Está muerto del ombligo hacia abajo. No, eso es lo que pasa. Yo aquí no puedo hablar de eso porque la doña mía es fanática de ustedes. Ah, y lo ve. Y te dice, ajá, fuiste a Santo Domingo a decir que estaba muerto del ombligo hacia abajo. Y el tal Pachá es y la Jessica llega con la cara, te dan tu galletón, te dan tu pecosadita. Te dan, ñeo. Admítelo, repite conmigo. Mi mujer, dilo, mi mujer. Mi mujer me da mi galletón. ¡Ya! ¿Tú no controlado entonces? No, pero ella me da mi galletón y no. ¿Tú no controlado entonces? ¿Un controlado? No. Para llevar la fiesta en la casa hay que ser mojiganga de la mujer. O sea, hay que ser bajarle. El sumiso. Hay que ser sumiso para poder llevar. El sumiso. Pregunta para él también, esa es la misma pregunta. No, es que no. O sea, la vida es sub y baja, ¿entiendes? Sí, apretada. Tú eres muy mameador en vivo, muy mameador. ¿Qué tú crees? ¿Qué? Y que muchas flores, mucha vaina, ah, pachá. Y esa exposición daña. Tú eres un hombre de mariachi. Apareciste un día con un mariachi en la casa. Mariachi, se parece con una jipeta full de flores. No, usted tiene que hacer una full de flores. Y una jipeta full. El tipo es duro, invierte en el amor. Sí. Brazo, te invierte. Braza Mirabal. Yo soy espontáneo, depende de lo que me salga. ¿Tú no crees que esa exposición como que daña la vaina de la relación? No, para hacer las canciones. Le da hambre a los tigres y vaina. Para hacer las canciones. ¿Cómo? ¿Tú le grabaste a la nena, la última que tuviste, brazo? Sí, acá pega, viene. Silencio. ¡Aplauso para mí! ¡Soy el soporte de esta plataforma! ¡Yo soy el alofoque de este tiempo! ¡Yo soy el Santiago Matías de este tiempo! Pero ya, espérate. Que la cante. Vamos. Dice, quiero empezar diciéndote tantas cosas. Lamentablemente, nunca llegaste a ser mi esposa. De que tú me haces sentir tantas cosas tan hermosas. Ya comprendo el dicho de que no todo es color de rosa y vuela alto, bebé. Quiero verte llegar lejos. Quiero que estés orgullosa cuando te ve en el espejo. Tal vez es que mi mente está pensando como un viejo. Pero ahí va la vuelta. ¿No? Pero él la despide y le dice, vuela alto, bebé. Oye, dice. Oye, fuck it. No pida, fuck it. No pida.
Dice, de que tus acciones de hoy sí te afectarán mañana, y la gente que te rodea nunca han sabido ser pana. Tal vez tú necesitas recordarte cuando te pasó lo que pasó. ¿Quién es tu bien para levantarte? En alta todo es ruling, en alta todos gozan, en alta todo el mundo vive la vida sabrosa. Pero cuando cae la noche y tú te acuestas en esa almohada, lo que sientes en el pecho es otra cosa. Una denuncia. El tipo está denunciando. Tú vienes con un lío de ratero y asqueroso al lado tuyo. Sal de toda esa gente, pero fino, elegante. Es una denuncia que está haciendo Brasa el tipo. Jessica, ayuda, mata a Jessica. No, una denuncia. El tipo está denunciando a la mujer y le está diciendo, anda con esa gente. Tú andas rodeada de personas, ¿verdad? Una denuncia. El tipo está bien, mano, Brasa. Claro. A partir de hoy, vete de Ñejo, que este era el mío, pero suelta en Colombia. Bien, pero ese es el mío. No, no, un monstruo el tipo. Le hizo una canción de despedida, deseando lo mejor. Y denunciándole todo lo que vivieron. Pudiste ser mi esposa, no lo fuiste. Vuela alto, toda esa gente que está a tu alrededor son unos desgraciados. Amén. Cuando tú estás arriba, todos andan detrás de ti. Pero cuando tú estás abajo, no te busca nadie. Ya, espérate. ¿En qué tú te inspiras para escribir? No, bro. Yo bañeo. Ese es el mío. Cool, todo lo que pasa. Dos, ya, tranquilo. Está por el 500. Qué locura, qué locura. La época de Nicky Jam, que llegó a más Colombia, ¿cómo tú la comparas con este tiempo? Porque en ese momento no existía esa efervescencia que se vive hoy en día en un reggaetón, o como dice el señor de la música urbana. Porque Colombia asumió a ese niño de Puerto Rico, porque, lo asumió como parte de él, a Nicky Jam. Porque en Colombia no existe eso de que si tú eres Domi, que si tú eres RD, que si tú eres PR, ¿me entiendes? Como que allá todos son hermanos, ¿sabes? Sí, y de verdad que también somos muy fan de PR y de Dominicana, porque tú estás ahí y tú estás dentro de ese movimiento. Es verdad que había una cosita entre J Balvin y Maluma, había una cosita entre el movimiento se sabía el chisme y había una vainita. Sí, había algo ahí hace rato, pero pues yo que no estoy en medio de que J Balvin llegó primero, que Maluma fue primero, ¿cómo fue la vaina? ¿Quién fue primero? Y que uno ayuda al otro y el otro como se olvidó. La trayectoria de J Balvin ha sido un poco más respetable. Y Maluma sí salió un poquito más rápido. Pero cool lo que hacen ambos, de verdad. Pero el jefe es J Balvin. ¿Tú entiendes que a ellos les ha faltado compartir ese liderazgo con los artistas allá de Colombia? Sí, un poco, para que salgan mucho más el resto de artistas. ¿Qué consejo le darías tú, Ñejo, a ellos? A J Balvin y a Maluma. Que hubiesen jalado un par de gente. Apoyar más. Hubiesen jalado un par de gente más. Pero es que esto es un negocio, ¿entiendes? Pero por lo menos J Balvin ayuda al pan, ayuda a un par de gente, pero digo que hubiesen jalado más personas. Pero eso pasa en todos los géneros, o sea, eso pasa en todos los géneros, porque pasó en el merengue, pasó en la salsa, y pasó. Pero es que en Puerto Rico mismo había un par de gente arriba, y ellos eran enemigos. Preferían arreglar para no dejar subir, ¿entiendes? En vez de dejar gente subir o jalar, lo que prefieren, no, espérate, somos enemigos, pero Dios, vamos a arreglar. Dios, son malos, ingratos, nada más. No. Se le olvida cuando uno le da la mano. Óyeme, se le olvida porque son ingratos. Hermano, cuando nadie lo conocía. ¿A ti te lo hicieron? Oye, uno llama a uno de esos tipos, ahí está este derecho, que vayan a su programa, porque salen malos. Porque son malos, Ñejo. La gente mala. Repite, son malos. Son malos. No, pero malos. La gente mala. Sí, indigno. Hijo de también. Son malos. No, pero óyeme, mira. Hablando de eso. Estás hablando con dolor, chico. Es con dolor que estoy hablando de mi alma. No, pero quiero decir algo. No, de verdad, Ñejo. Serio, de verdad. Óyeme. Dame un break. Óyeme. Sesh tiene que hacer lo mismo. Óyeme, ya que hablaron de eso, Sesh tiene que hacer lo mismo en Panamá. Jalar un par de gente. Dile algo al Alfa, dile algo al Alfa. Dile al Alfa algo. El Alfa. El Alfa lo quiero y lo adoro. Es bueno. Creo que debería, pero cada cual hace lo que le da la gana. Pero yo viendo de afuera. Mira, ustedes son ejemplo, mano. Sí. La materialista insuperable dieron un ejemplo de unidad. Ustedes mismos, los tres juntos, mandan un mensaje bonito. En unos tiempos donde estamos de rodillas, que el mundo se está acabando, la gente se está muriendo, viene nueva cepa. Esto se jodió, ¿eh? Esto es disfrutar cada minuto. Y el que pueda hacer el amor, que lo haga. Dile eso, Jessica, a tu marido, que toda la noche. Sí, porque hay que disfrutar. ¿Qué tiempo tú haces que no haces el amor, ñe? No, esos temas yo no voy a hablar aquí, la doña. Esto es en vivo. Grabado. Cuando salga, no lo va a ver, no va a hablar de amor, evite esos temas conmigo. ¿Viene un disco tuyo? ¿Un álbum? No. ¿Sencillo? Sí, sencillo. Ahora mismo creo que el enfoque es. Si da el palo, fuego ahí. Claro. Creo que la estrategia correcta.
Un aplauso, señor. Diablo. La mejor entrevista que le han hecho en su vida. Retírense los tres si quieren. Nadie en la historia le hubiera hecho una entrevista como le hizo a los Focus Radio Show en este día. Admítalo, Colombia. Diga no, que sí. Tío, yo lo admito, qué curioso. De verdad que sí. Claro que sí. ¿Y usted qué dice, Braga? Claro, sí, Braga. Braga, lo mismo todo. Braza. ¿Tú tienes que decirle algo a la muchachita ahí, Braza? Digamos, a la amiguita tuya, dile que le vaya bien. Bendiciones, bendiciones siempre. Mucho la quiero mucho. Claro, siempre, claro. Pero siempre que ya positivo. Que ya eso se terminó. Sí. ¿Y tú? Mira, saludando a mi esposa allá, la Yoya, soy fanático. Y a Lola, que lo va a ver.